Señora, señor, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye. Continuamos con este anuario, repasando las grandes y destacadas obras que ha tenido a lo largo del 2014 la provincia de San Juan y, por supuesto, haciendo una previa a las que vendrán en este 2015. Cuando hablamos de la Ruta Nacional 150, desde el año 92 que venimos, algunos que hemos estado en funciones anteriores, venimos trabajando sobre la 150 desde Chigualasto hasta Huaco, con la proyección de cruzar las sierras, la sierra de Valle Fértil, que siempre fue la gran dificultad de poder materializar este proyecto. Todos los gobiernos anteriores habían alcanzado uno de otros trazados, pero siempre llegando a la margen derecha del río Bermejo. Pero cruzar, diseñar, hacer el desarrollo de ingeniería para cruzar la Sierra Valle Fértil fue todo un proceso que llevó por allá por el 97-98 y que a partir del 2004, ya estando en gestión el gobernador Gioja, nos pusimos a trabajar en hacer el ajuste definitivo del proyecto, el proyecto definitivo y finalmente poder materializar desde la gestión del gobierno provincial con la nación el llamado a licitación de los 5 tramos de la ruta 150 que van desde Chigualasto hasta la ruta 40 en San Roque y también el tramo que está en ejecución, 28 kilómetros del tramo que va desde Las Flores hasta el límite internacional. Esta obra es una mega obra que, si la vemos desde el punto de vista de la ingeniería, es una obra que debe ser la obra más importante en el país, dado que una obra que se están aplicando ingeniería de caminos de montaña, ingeniería de túneles, ingeniería de puentes, construyendo y aplicando tecnología que en algunos de los casos, por información que tiene uno con otros profesionales, es por primera vez o pocas veces aplicado en el país. Y lo que es la construcción de túneles, tenemos que ser, y sabemos que en el país no hay muchos túneles, en lo que aparte del túnel internacional de Cristo Redentor, hay unos túneles en La Rioja y después túneles que tienen que ver con el tema hidráulico o subterráneos, pero túneles viales son muy pocos y nosotros acá tenemos en esta obra 6 túneles donde se han aplicado métodos constructivos y tecnología de última aplicación a nivel mundial. Tenemos que recordar que las primeras obras o los primeros indicios de obra de la 150 empezaron en la década del 70. Se empezó a construir un camino para conectar lo que es Ichigualasto con Hachal, digamos en los valles, y se tuvo que interrumpir por este tema de lo que era cuidar el patrimonio de Ichigualasto. Eso hizo que todo este tiempo que pasó para hacer la reingeniería y el cuidado, y es lo de la obra que hoy estamos construyendo, y ya es una realidad. Empecemos que la obra es la conectividad del corredor bioceánico. Tiene la obra que faltaba para comunicar realmente, materializar la comunicación entre Porto Alegre y Coquimbo. La justificación de esta obra, de la inversión, tiene que ver con el proyecto de Agua Negra. Pero también, no solamente es la ruta del corredor bioceánico, sino que es una ruta de integración de lo que es la zona de Valle Fértil con Hachal, Rodeo, que era antes no teníamos esa comunicación o no existía. Y además crea un circuito turístico, de que antes tampoco lo tenía la provincia, que tiene que ver con los circuitos de integración, integrar con una ruta lo que son los valles de Valle Fértil, con los valles de Huaco, los valles de Iglesia, los valles de Hachal. Así que estamos dando una potencialidad turística a la zona que creo que los operadores y el turista que viene a San Juan lo va a poder aprovechar muy bien. Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas.
Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson, la Casa del Vidrio. Calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja 1080 Sur, teléfono 427-2286. Maderera Camilleri. Vigas laminadas, terciados, machimbres, tirantería y todo en maderas para la construcción. Mendoza 2118 Sur, teléfono 427-2274. Gonzalo Luna, Metalúrgica Industrial. Montajes industriales, servicios a industrias mineras y servicio metal mecánico a empresas las 24 horas. General Mosconi, Agustín Gómez, calle 5, teléfono 154-72-1312, Rawson. Ahorrá más de un 70% en combustible. Cervantes GNC. Instalación y mantenimiento de equipos. Calidad y garantía. Avenida Libertador San Martín, 445 Este. Teléfono 422-2986. Capital. Dexa. Distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este sanjuanino. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resources Argentina. Mina Casposo, Calingasta, apoyando a la minería de San Juan y Legislatura Provincial de San Juan. Buenas tardes para todos. Estamos acá hoy, gracias a Dios, en este nuevo hospital, donde veníamos de aquel viejo hospital, allá en la calle Rawson, donde pasamos de tener las 6 camitas que teníamos de internación a este grande hospital acá con prácticamente 51 camas para internación. Y tenemos toda esta gran apuesta, ¿no es cierto?, de ya colocarlo en funcionamiento. Déjame también agradecer a las autoridades de acá, tanto gubernamentales, municipales, la Secretaría de Estado de Salud Pública, a todos darle las gracias por esta gestión tan linda que han tenido y que se lleve a cabo este hospital. Hoy ya estamos contando con todo lo que es la parte de consultorios externos en funcionamiento. Tenemos ya las distintas especialidades, el traumatólogo, el cardiólogo, ginecólogo, la nutricionista. Están ya prácticamente funcionando, cada uno con sus consultorios instalados. Nos queda que resta que venir otras especialidades, que es el neurólogo, que estamos tardando en estos días de darle el marco legal para que ya esté con nosotros. Y una vez que ya tengamos eso, bueno, en unos meses vamos a empezar con el tema del quirófano móvil. Ya una vez que tengamos nuestro cirujano instalado acá en Albardón, la idea es que ya empecemos con el quirófano móvil, preparamos todos, un día vienen, operan y bueno, después nosotros seguimos todos los controles ya acá en Albardón. Este hospital va a venir con el tema de la descentralización, famosa que siempre escuchamos esa palabrita y no sabemos por qué. Es un poco descomprimir los grandes hospitales, llámese el Hospital Rawson y el Hospital Marcial Quiroga. Nosotros generalmente por estar acá en esta zona norte, nos vamos a comprimir todo lo que es Chimba Norte, Angaco y bueno, y todo lo que podamos, algunas cirugías programadas que se puedan venir de Hachal, también las vamos a traer a este hospital. O sea que eso es lo que llamamos el tema de centralizar, que no tengamos que ir siempre a los grandes hospitales. Hoy estamos alrededor de los 100 empleados más o menos en todo el hospital. Así que bueno, más si sumamos, esos son la gente que es por parte de la parte pública. Si sumamos la parte de limpieza y la parte de seguridad y la gente de mantenimiento, vamos a rondar como los 160, 170 personas en todo el hospital. Realmente es un cambio de 180 grados y después ustedes pueden ver el viejo hospital, la salita, como la conocía la gente acá, las prestaciones estábamos muy acotadas, muy mínimas, no se podía hacer, la estructura edilicia no daba para tanto. Entonces hoy ya con estas nuevas instalaciones, con la comodidad para la gente de trabajo también, que eso también es muy importante. Hoy el tener un lugar de trabajo digno, donde podamos trabajar, estar cómodo. Si es invierno, poder tener la calefacción. Si es verano, tener su aire acondicionado. Que podamos trabajar bien, hace que también a la salud la vamos mejorando. Así que bueno, también nos queda el tema de decirle también a la gente que estas instalaciones, que les quede claro que no son del director ni de nada. Es de la gente. Esto se ha hecho con fondos de toda la población, entonces que cuidemos estas instalaciones, ¿eh?, que están muy lindas, ustedes, que no rayemos las paredes, que cuidemos los bancos, que no rompamos nada, que sepamos cuidar que esto es de todos. Así que bueno,
darle un poco la gracia en eso y hacer más hincapié en eso, que cuidemos las cosas porque ha costado mucho, mucho esfuerzo y realmente es de todos. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino. Ruta 40, 3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Volver a creer. Hacer como nunca antes. Confiar en nosotros, en nuestra gente y cuidar y descubrir más y mejores sueños por conquistar. Eso hicimos y es mucho más lo que estamos trayendo ahora. Somos el pueblo y el gobierno de Caucete aquí en el este, donde sale el sol, donde hace 121 años decidimos levantar una ciudad. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit ahora que estamos felices. Estamos muy felices de volver a Calingasta, estamos muy felices de volver a Casposo y estamos más felices todavía de inaugurar esta segunda mina subterránea que tiene San Juan, que es la mina Casposo. La verdad que nos sentimos bien cuando nuestros empresarios, cuando nuestra gente que viene y que vino a apostar a San Juan y vino a apostar al país, lo sigue haciendo, sigue confiando en el país, sigue confiando en la provincia, sigue confiando en Calingasta, hace inversiones y aquí está la inversión con esta nueva mina subterránea para darle trabajo a 700 argentinos que viven en Calingasta, que viven en San Juan y que viven en el país. Muchísimas gracias. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que esto es desarrollo, de que esto es desarrollo sustentable. Estamos convencidos, lo hemos dicho siempre, la peor contaminación en la Argentina y en el mundo es la pobreza, el subdesarrollo, la falta de trabajo y la falta de oportunidades. Por eso estamos convencidos de que en San Juan vamos a seguir apostando a nuestra actividad productiva minera, porque con esta herramienta hemos podido transformar la provincia. Creo que ha sido un factor central. Quiero decirle a todos ustedes, a todos, que aquí hay mucho esfuerzo, como lo dijo muy bien Machuca, mucho esfuerzo sanjuanino, mucho esfuerzo local. Que aquí hay una apuesta grande. Estoy convencido que les va a ir muy bien. Estoy convencido que van a seguir trabajando por muchos años más. Estoy convencido en que nuestros obreros, nuestros técnicos, nuestros profesionales son los mejores. Por eso un abrazo grande también al secretario general del gremio de AOMA que nos está acompañando. Quiero saludarlos a todos. Y para terminar, quiero decirles a todos ustedes que este camino que hemos iniciado en el país, que este camino que hemos iniciado en San Juan, no lo vamos a parar. Quiero decirle a todos ustedes
que los tres proyectos que están en marcha en San Juan, los tres proyectos este año van a incrementar su producción. Eso significa que están trabajando, que apuestan y que vamos a seguir trabajando, porque creo que las oportunidades están, porque nosotros tenemos esta ventaja, que son las montañas, y las montañas tienen riqueza, y esa riqueza la queremos transformar para que muchos argentinos y muchos sanjuaninos vivan un poquito mejor. A todos muchísimas gracias, mucha suerte, felicitaciones a la firma Troy, denle una felicitación grande a todo su directorio y a todos, a seguir trabajando mucho, a no bajar los brazos y a apostar muchísimo por San Juan y por la Argentina. Muchas gracias a todos. El padre Gutiérrez habló de, con toda la fuerza con que dio su mensaje, de la minería responsable. Muchos de nosotros, diría que todos los que estamos aquí, tenemos algún grado de responsabilidad en la actividad minera en la Argentina. Primero el presidente Kirchner, que empezó en el año 2003 con 18 proyectos en marcha. Es cierto que había, como dijo el ingeniero Machuca, una ley minera del año 93, pero había 18 proyectos en marcha. Del año 93 al 2003 pasaron 10 años. Del año 2003 a hoy, 11 años. Hoy hay 700 proyectos en marcha, en explotación y en exploración, en algunos de los casos. Actividad responsable en la que genera puestos de trabajo. Actividad responsable en la que activa cámara de servicios mineros como la de Calingasta, que estaba el cartelito por allí de los compañeros de la cámara. Actividad responsable es la que genera procesos de capacitación del personal. Actividad responsable es la que sigue explorando y salimos de una mina en explotación abierta a una mina en galería con una inversión de 250 millones de pesos. Todas las actividades deben ser ejercidas en forma responsable y no tenemos que hacer distinción. Es tan irresponsable el que explota un campo con mezquindad sin poner a disposición de su país las divisas que el país necesita como aquel que lleva adelante un emprendimiento minero desatendiendo el medio ambiente. Pero nosotros no somos falsos profetas o falsos filósofos como algunos dirigentes políticos de Capital Federal que vienen a pronosticar el apocalipsis sobre la base de la actividad minera. Nosotros creemos que la actividad minera tiene que ser sustentable en términos medioambientales, pero también hay que entender que la especie humana es parte de la creación y el hombre necesita trabajo, educar, dar de comer a sus hijos y sobre todo progreso social. Y está claro que la minería en San Juan ha traído todo eso. Como he dicho siempre, yo soy un poco minero por nacimiento, ¿no? Yo soy criado en un yacimiento, el yacimiento que llegó a ser el yacimiento más grande de cobre del mundo, en el norte de Chile, en la provincia de Antofagasta, Chuquicamato. O sea que yo me crié en los cerros, en un campamento a 3.600 metros de altura, y bueno, y dije, esto es lo mío. Y bueno, estudié ingeniería mina acá en San Juan y siempre dije, bueno, no puede ser que todos los yacimientos estén al lado chileno. Dios nunca dijo, de acá hay minerales, de este lado no. O sea, Argentina faltaba explorar. O sea, directamente, ya con una ley de inversiones mineras, había un marco jurídico real, las empresas vinieron, exploraron y bueno, y empezaron a aparecer los yacimientos. Y la cordillera es la misma, la formación. Nosotros empezamos a explorar acá en Argentina en 1993, mi grupo de exploración encontró en el año 1996-97 el porfio de cobre clase mundial Los Azules, pero la empresa, no nos dedicamos al cobre, pero se negoció con otra empresa y finalmente en el 98 se encontró Icaspós.
Y bueno, exploramos durante 11 años hasta que logramos tener un recurso económicamente explotable, primero a cielo abierto y hoy día subterráneo. Y así un camino duro, primero que aprobar el informe de impacto ambiental, después el estudio de factibilidad, conseguir dinero, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, hoy continuamos de cielo abierto a subterráneo, logrando mantener la misma capacidad de producción. O sea, hoy la mina subterránea hace un año, ya que está reemplazando, digamos, la mina a cielo abierto que le hemos trabajado hasta agosto de este mes. O sea, llegó un momento que teníamos mitad de subterráneo y mitad de cielo abierto. Hoy hemos logrado que la mina subterránea reemplace totalmente la producción de cielo abierto. Para la gente de Calingasta, muy, muy buenos vecinos nuestros del primer momento, creyeron en que Casposo podía ser realidad y realmente gracias por el esfuerzo de ellos y la gran mayoría, un 60% son trabajadores de y Calingasta, mis colegas y profesionales, geólogos, ingenieros de minas, ingenieros químicos, de todas las y profesiones, porque en la minería no solo se necesita ingenieros de minas y geólogos, sino se necesitan de todas las y profesiones. Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte Capital y General Mosconi 2898 Sur, Rawson. La Casa del Vidrio, calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja 1080 Sur, teléfono 427-2286. Maderera Camilleri. Vigas laminadas, terciados, machimbres, tirantería y todo en maderas para la construcción. Mendoza 2118 Sur, teléfono 427-2274. Gonzalo Luna, Metalúrgica Industrial. Reparación de carrocerías y semirremolques. Fabricación de cañerías en acero inoxidable. Trabajos y soldaduras en aluminio. Fabricación y planeamiento de redes de incendio. General Mosconi, Agustín Gómez, calle 5, teléfono 154-72-1312, Rawson. Dexa, distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del Este Sanjuanino. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resources Argentina. Mina Casposo, Calingasta. Apoyando a la minería de San Juan. Y Legislatura Provincial de San Juan. Somos una empresa sanjuanina que está en Capital Federal y la empresa es Almax, Sociedad Anónima. Estamos haciendo una obra emblemática pedida por el gobernador, ya que el lugar de emplazamiento de la obra es el pedido es crear un polo cultural y viene a reforzar lo que sería el auditorio Juan Victoria, la zona del centro cívico, el Museo de los Dinosaurios y el Teatro Bicentenario. Esta es una obra importante porque tiene unas características netamente con descripción en la música, que tiene una arquitectura de detalle y una ingeniería en sonido muy interesante. O sea, los materiales a utilizar son específicos por cada instrumento. Las aulas están diseñadas en función de el instrumento a... O sea, cada instrumento tiene su aula específica, ¿no? Lo bueno de esto es que la música, lo que es la cultura musical en la provincia, va a crecer, va a traer estudiantes de distintas provincias y eso es algo muy positivo. Como expectativa, como constructora, es algo muy, muy, muy interesante, ya que somos auditados por la gente que auditó la construcción la remodelación del Teatro Colón. Y por lo tanto hay una serie de detalles y hay una organización que
es importante acá resaltar. Nosotros certificamos normas ISO y todo esto está bajo un sistema de calidad, ¿no? Entonces, hoy aplicar todo esto en esta tecnología y estos procedimientos, estos procesos, hacen a esta obra una obra emblemática, ¿no? Pedida por el gobernador. La Escuela de Música es un diseño que fue producto de un concurso a nivel internacional, lo ganó un estudio de arquitectura de Rosario, pero tiene un diseño muy especial porque es una mano, ¿no? Hoy nosotros estamos construyendo uno de los dedos de la mano y como característica arquitectónica es que la parte de la palma de la mano está unida por una gran pérgola, ¿no? O sea, la vid, ¿no? Entonces, y en cada uno de los dedos de la mano están las aulas, que las aulas están con su forma especial, que no son del tipo recta, sino son curvas, en función del instrumento, ¿no? Y por lo tanto tienen una acusticidad, son los decibeles específicos para cada instrumento y para que el alumno pueda desarrollar una formación muy importante, ¿no? O sea, algo muy novedoso, muy, muy, muy específico para lo que quiere hacer. Industrias Chirino, crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino. Ruta 40, 3157 Rawson, teléfono 424-1211. Venta minorista, Avenida Libertador San Martín 71 Este, teléfono 421-1322 Capital. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Cervantes GNC, garantía de seguridad. Venta e instalación de equipos de tercera y quinta generación para vehículos de todas las marcas. Revisión técnica, obleas y pruebas hidráulicas. No gastes más en combustible. Ahorra más de un 70%. Cervantes GNC. Avenida Libertador San Martín, 445 Este, teléfono 422-2986. Muchos talentos, nuevos playones, cerca en cada barrio, potreros únicos en todo San Juan. Seguimos cumpliendo. Caucete se siente. Obras como nunca antes. Perfil SRL. Empresa constructora. Siempre construyendo para un San Juan que avanza. Valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit. Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye, haciendo un repaso de las grandes y destacadas obras que tuvo San Juan en el 2014. Y por supuesto, vendrán muchas grandes obras en este 2015. Por eso San Juan Construye continúa en la pantalla de Canal 5 todos los domingos a partir de las 12. Hasta el domingo que viene.